Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este su programa En Su Parche TV. El día de hoy tenemos un programa súper especial, emprendimientos y muchos detallitos de los cuales ustedes se van a enamorar y se van a antojar un montón. Pero no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Qué bueno que nos estén acompañando una vez más acá en nuestro programa, que estén conectados con todos nuestros emprendimientos, con todos los invitados tan talentosos que traemos día a día. Y bueno Lau, cuéntanos quién nos acompaña específicamente el día de hoy. Claro que sí Kelly, el día de hoy es Mucho Poder Femenino. El día de hoy nos acompaña Melisa Jaramillo. Ella es de parte de Moura, es una empresa de detalles, brownies y tortas, y por ahí nos va a estar contando un poquito más sobre esos detalles tan bonitos que tiene el día de hoy. Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Muchísimas gracias. Bueno, Moura es un emprendimiento de repostería. Estamos enfocados pues como en los detalles, no tanto como en eventos como tal, sino okay, en dar un detalle especial a esa persona que tú quieres sorprender. Genial. Meli, cuéntanos cómo nació tu emprendimiento, cómo surgió todo para ti, cómo inició ese sueño de emprender. Bueno, realmente siempre he sido una mujer súper emprendedora, he intentado mil negocios, la verdad, he intentado bastantes hasta que me quedé ya con Moura. Genial. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito en qué está inspirado y qué podemos encontrar al momento de pensar en Moura. Claro que sí, mira, tenemos muchas ideas innovadoras. Por ejemplo, tenemos las impresiones comestibles, que es algo pues súper innovador, muy lindo. Tratamos de cuidar cada detalle, desde su empaque hasta el sabor de cada producto. Tenemos brownies, tortas, alfajores, chococartas, muchísimos productos. Genial. Realmente. Meli, hablemos un poquito acerca del proceso de ser repostero o el arte al que tú te dedicas. ¿Podemos decir que esto es más que un oficio? ¿Podríamos considerarlo, como lo mencioné ahorita, un arte? Claro que sí, mira, todo es demasiado elaborado, lleva realmente mucho proceso, la gente no se imagina qué hay como detrás de todas las cocinas. Por ejemplo, muchos dicen, ay bueno, esta torta porque este valor, pero no saben en realidad todo el tiempo que lleva, toda la dedicación, más los insumos, en fin, es una cantidad sí, de cosas. Es verdad. Ahora que nos hablas un poquito sobre esa preparación, ese enfoque, esa dedicación que le dan a cada uno de los detalles, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué quieres que piensen las personas, tus seguidores, las personas que adquieren algún producto tuyo al momento de tenerlo? Bueno, la verdad quiero que se den cuenta de que, bueno, hay detrás una mujer súper emprendedora, con ganas de salir adelante, que quiere dar a conocer pues sus productos. Lo más importante, que les sepa súper rico, que vean en él una presentación impecable y que, bueno, alegre más que su alma, su corazón, su estomaguito. Genial. Bueno, Meli, enfoquémonos más en tu marca Moura, hablemos más acerca de tus productos, cuál es tu principal producto estrella, de pronto lo que los clientes más te piden, lo que más vendes, cuéntanos. Bueno, los brownies estampados es el producto estrella. Genial. Sí, porque les parece muy innovador lo de las fotos. Sí. Incluso mucha gente al principio no sabía cómo que se comían, entonces guardaban las fotos, me decían, ay, vea, pero la foto se me quebró, y no, es que se come. Ajá, entonces nos tocó hacer unos stickers incluso para, pues, que la gente entendiera de que eran comestibles. Ay, genial. Sí. A mí me parece súper bonito y sí es un producto estrella porque es innovador y es, o sea, esa idea cómo va a surgir en un brownie, la imagen de uno. Totalmente. O del novio, o de una amiga, una otra persona, súper innovador, la verdad. Pero yo también quiero que hablemos sobre un producto que estuvimos por ahí viendo en las redes sociales de ustedes, que es las tortas que tienen como el signo zodiacal de cada persona. Diría que se volvió una tendencia en redes sociales que cumplas años y te llenen una tortica con el signo zodiacal. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa idea? ¿Qué quieren transmitir? ¿De qué se trata? Bueno, la gente sí en realidad la lleva muchísimo. Nosotros lo hacemos en estampación comestible, como te cuento, no trabajamos pues como tal el fondant, entonces lo bueno es que se pueden agregar foticos, aparte pues del signo, aparte del nombre de la persona, entonces también eso es como un punto a favor, que la puedes personalizar como tú quieras. Genial. Bueno, Meli, ¿cómo es el proceso de creación de tus productos? Cuéntanos cuánto te demoras, como para que todo llegue a su destino perfecto, cómo cuidas cada detalle.
Bueno, realmente eso es muy relativo, porque no es lo mismo elaborar una torta a elaborar unos brownies, a elaborar una chococarta. Una torta puede tardar hasta 2 horas en la realización, una chococarta puede durar media hora, entonces realmente es muy relativo el tiempo. Genial. Perfecto. Meli, yo también quería hablar un poquito sobre estos productos que tenemos el día de hoy aquí en esta mesita. Como nos estaba contando Kelly, cuidas cada detalle, las cajitas, desde los mensajitos, cómo es, y si nos puedes enseñar aquí en vivo algunos. Claro que sí, bueno, les voy a enseñar, estas son nuestras presentaciones okay. de las chococartas, y también en esta guardamos las frases de chocolate. Perfecto. Bueno, les voy a enseñar. Si quieres, vente, tengo el micrófono. Sí. Listo. Por ejemplo, mira, estás con la impresión comestible. ¡Ay, súper lindo! Entonces, ¡oh! ¡Espectacular! ¡Ay, qué bello! Ay. Puedes poner tu mira. Foto. Muéstralo si quieres a esta camarita sí, de acá del frente. Súper bonito. Puedes también personalizar la postal. Puedes escoger el color de la caja, que es... colores pastel o blanco y negro. Ay, espectacular, no, está hermoso. Y en esta cajita, pues realmente siempre guardamos como un mix de varios productos. También lo pueden llevar con licor artesanal, pero en esta ocasión les traje para que compartan en el canal unas galletas. Ay, no, qué espectáculo. Promocionando, este es el último lanzamiento que sacamos. Ay, genial. Me encantó esa cajita de la foto. O sea, sí. Es un detalle como que para la persona especial, eso como que enamora, encanta. Parece un librito. Un librito. Como un recuerdo que puedes guardar para siempre. De verdad, súper bonito. Me pareció súper chévere. Bueno, Meli, cuéntanos, ¿cómo es el manejo que le das a las redes sociales? Yo pienso que esos productos son como, o sea, perfectos para tomarle foticos, para mostrar, para enamorar en redes. ¿Cómo es el manejo que tú le das a esas plataformas ahora que están en el boom? Y yo creo que es muy importante para todo emprendimiento. Claro que sí. Bueno, es, para mí ha sido complicado, pues, como uno adaptarse a todo lo que va saliendo, porque qué TikTok, qué esto, qué lo otro. Sí. Bueno, son demasiadas redes ya. Pero pues tratamos de hacer lo mejor posible, pagar publicidad en Instagram. Estar siempre activo con siempre fotos, activo. Videos, historias. Ay, sí, eso es muy importante, sí. Estar activo siempre. Meli, bueno, ya que tú eres una empresaria totalmente, una emprendedora, tienes un emprendimiento súper bonito, ¿qué mensaje le puedes dejar a estas personas que el día de hoy nos pueden estar viendo y que de pronto tienen esa idea, pero no han podido accionarla? Bueno, lo más importante para mí es tener claro lo que quieren. Porque si tú estás seguro de lo que vas a transmitir, pues le vas a dar seguridad al cliente para que adquiera pues tu producto o tu servicio. Y bueno, y algo súper fundamental es que sean constantes. Hay que ser constantes porque no todo sale a la primera. Yo tuve que hacer demasiados ensayos para sacar una torta, para sacar pues X producto. Entonces es intentar, persistir y bueno, no rendirse. Y no rendirse, así es. Bueno, Meli, ¿qué se vienen para ti? ¿Nuevos proyectos de pronto con tus postres, de pronto nuevas ideas? Cuéntanos todo lo que se viene para ti y lo que tienes preparado. Claro que sí, bueno, siempre estoy como en pos de innovar. Entonces vienen cositas súper interesantes, viene un proyecto muy grande que es de pronto el punto físico. Entonces, ay, con la super. Ayuda de Dios, ya el otro año vamos a ver grandes cambios en Mouri. ¡Ay, qué super chévere! Súper bien, Meli. Esperamos que todo eso se pueda dar y que por ahí estemos visitando ese punto físico. Déjanos sus redes sociales para que todos los televidentes y un contacto para que ellos estén súper pendientes. Y si quieren adquirir algún producto tuyo, se comuniquen contigo. Listo, bueno. El número es 314-525-7028. Y las redes sociales son Moure Detalles en Instagram y Facebook. Perfecto. Ay, genial. Listo. Meli, de verdad que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te deseamos todo el éxito con tu emprendimiento, con tu empresa. Sabemos que ya estás muy consolidada y se vienen grandes cosas para ti. Cuéntanos cómo te sentiste. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad, porque todos estos espacios, la verdad que los emprendedores los agradecemos muchísimo, porque necesitamos es muchos ojos en nuestros emprendimientos. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. No dudamos de eso y te va a ir súper bien. Muchísimas gracias. Amén. Y a todos nuestros televidentes, estén súper conectados porque ya regresamos con más.
Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Continuamos acá en nuestro programa. Como Lau mencionaba al principio, hoy tenemos un programa enfocado en las mujeres, de las mujeres emprendedoras, talentosas, y específicamente nos acompaña hoy una emprendedora multesa. Ella es repostera y es Natalia. Nati, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Nosotras súper felices de que estés acá acompañándonos. Como nuestros televidentes pueden ver, tú eres repostera, haces cositas hermosas, galletitas divinas, pero ahorita más adelante vamos a hablar de eso, de todo lo que tú haces tan delicioso, pero cuéntanos cómo fueron tus inicios, cómo empezó para ti todo este tema del emprendimiento, de las galletitas, cuéntanos. Bueno, Nana Galletas nace hace 35 años con mi mamá, entonces ha sido una marca que me ha acompañado durante toda la vida. Y pues tenemos como clientes de toda la, nuevos y de toda la vida. Entonces, esto hace 35 años no se veía. Fue un curso que hizo mi mamá, que lo dictaba una española. Entonces, siempre ha tenido como mucha novedad estas galletitas. ¡Ay, qué chévere! Perfecto. Nati, ¿piensas que la repostería es algo más que un oficio o una profesión? Se le podría llamar que también es un arte, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hablar un poquito más sobre esto? Pues, como en este tipo de repostería, sí se puede ver que es como un arte, porque las personas que hacen como estas piezas así reflejan mucho como de su personalidad y de sus gustos. Entonces, por decir Nana Galletas, ha estado muy enfocado como al mundo infantil. Entonces, ahí se ve como la ternura y como así también es. Como refleja los valores que sí, tiene. Sí, Nati, uno. Eso precisamente te quiero preguntar, o sea, ¿tú qué buscas transmitir con tu emprendimiento? O sea, que cuando la gente recibe tu producto,
¿qué quieres que la gente piense cuando recibe una galletita así? Porque tú tienes muchos motivos, como nos decías ahorita, te enfocas en los niños, pero también tienes como para las fechas especiales, como es Navidad, como es Halloween. Entonces, ¿qué buscas transmitir? Pues es súper chévere porque la gente se emociona mucho con las galletas, pues siempre que las ve son como tan bonitas, no me la quiero comer, la quiero guardar y las guardan, y pues, o por decir, los niños son súper felices con las galletas. Luego de sus cumpleaños me mandan notas de voz y dicen que les encantó. También hay como un kit para niños y ellos son felices también pintándolos. Entonces, y como son galletas personalizadas también, la gente el poder decir, ay, me haces este diseñito, o es que va a cumplir un cardiólogo, entonces quiero hacerle un corazoncito, entonces se emocionan mucho con eso. Super. Totalmente, Nati. Ahora hablemos un poco más de tu portafolio. Aparte de hacer las galletitas que son tan bonitas y en diferentes motivos, ¿te enfocas también en otro tipo de productos que podríamos encontrar en ese portafolio? También me enfoco en alfajores y unas cositas que se llaman brookies, que es brownie con galleta. ¡Ay, qué rico! Y son súper ricos, pero el fuerte sí en Ana Galletas son las galletas personalizadas, que son como para las fechas especiales. Las más importantes son Navidad, Halloween es la locura, Día de la Madre, Baby Showers y sí. Súper. Nati, ¿cómo nace en ti tanta creatividad? O sea, tú tienes galletas de todos los estilos, formas, colores, sabores. ¿Cómo nace en ti esa creatividad? ¿Cómo es el proceso de creación? Yo soy diseñadora de vestuario y soy joyera, entonces sí, cuando terminé pues como la carrera, ya como pulí mucho como la marca con lo que venía mi mamá, entonces ya como que ahí me dediqué también a darle diseños y cositas. Súper bien, Nati. Bueno, sabemos que el mundo del emprendimiento y de la repostería y todo eso es muy competitivo, ¿cierto? Pero ¿cuál es ese factor diferenciador que consideras tú que tiene tu empresa a diferencia de otras? Sabemos que tienes tu clientela, muchas personas te conocen por esas galletas tan bonitas, pero ¿qué piensas tú que es ese valor agregado? Pues lo que diferencia a Ana Galletas es el poder uno mandar a personalizar sus galletas. Entonces, tanto las empresas como las personas disfrutan mucho como ese proceso de poder escoger los colores, los muñequitos. Entonces yo creo que es por eso que les gusta tanto, y también el sabor les gusta mucho. Genial. Bueno, yo tengo que decir algo, es que nosotros te conocimos por medio de las redes sociales. Te quisiera preguntar, ¿cómo es el manejo que le das a las redes sociales como para que tengan un impacto, para que llamen la atención y para que, así como nosotros, las personas te puedan contactar y les guste lo que tú haces, lo que tú produces? Cuéntanos. Pues el proceso con las redes sociales, sí es como tener una buena imagen y también, pues como que facilitar mucho los procesos para la fotografía, porque pues estos son procesos que quitan mucho tiempo, entonces como que yo trato de tener piecitas para poder tomar la foto y que me quede el registro, okay. Y pues tener un buen celular, he estado como en capacitaciones de tomar fotos con el celular y así. Súper bien. Nati, ¿de qué están hechas esas galletitas? ¿Qué sabores podemos encontrar al momento de ahorita probarlas, deleitarnos? ¿De qué están hechas? Las galletas son, la base es de mantequilla y la cubierta es de azúcar. Y pues es un sabor que les gusta demasiado pues a todo el que lo prueba. Incluso la gente es como, ay no, haceme cualquier muñequito, pero con tal de comérmelas, sí. Totalmente. Ay, qué chévere, Nati. Nati, tú eres una chica muy emprendedora. Aparte de galletas, tienes otro emprendimiento de accesorios. Cuéntanos más acerca de tu emprendimiento, qué accesorios manejas, de pronto tienen algún enfoque, algún motivo. Bueno, los accesorios, bueno, se llaman Nativa Amuletos.
tiene una carga muy espiritual, también tiene identidad colombiana. Algunos son tejidos en Miyuki y en Chaquiras y otros son calados en latón. ¡Ay, súper! ¡Qué chévere! Muy bonitos todos. Nati, tal vez quieras darnos un mensaje a todas las personas que nos están viendo en esos momentos, ya que tú haces parte de esos emprendimientos que han nacido desde cero, que han tenido ese enfoque, pues te las has guerreado con esos emprendimientos. Además que tú me contabas ahorita que vivías en La Ceja, entonces siempre estás lejitos de la ciudad. O sea, ¿cómo ha sido cómo ha sido este proceso y cómo le puedes compartir a los televidentes un mensajito para que ellos también den todo de sí? Pues no sé, como mis emprendimientos ha sido como ser muy fiel a mis valores y pues como el trabajar con las manos es como lo que a mí más me gusta, entonces han sido como los que me han permitido como desarrollarme como desde esa parte y pues y gracias a Dios he tenido mucha acogida. Sí, con los clientes. Genial. Nati, cuéntanos qué se viene para ti, si de pronto tienes nuevos proyectos con tus accesorios, con tus galletas, de pronto tienes pensado ampliar más, cuéntanos. Bueno, Nana Galletas es una marca que me permite como trabajar desde casa y poderle apostar también como a la joyería. Entonces, sí, con la joyería sí tengo muchos proyectos. Muy pronto voy a vender en Estados Unidos los accesorios y sí, pues como mi meta es crecer mucho desde la joyería. Claro que sí, y así será, estamos seguras de que así será. Súper bien, Nati, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos súper enamoradas, encantadas con todos estos accesorios y con las galletitas que tú nos trajiste el día de hoy. Te admiramos por tener ese emprendimiento tan bonito, porque de verdad uno las ve y no se las quiere comer. O sea, da tristeza porque son demasiado lindos. Nati, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que tengan mucho éxito y déjanos sus redes sociales y un número de contacto. Listo. La de las galletas se llama Nana Galletas. Y los accesorios se llama, lo encuentran en Instagram como nativa.amuletos. Y mi número es 321-780-8010. Genial. Nati, de verdad que mil gracias por habernos acompañado. Siempre tendrás las puertas acá abiertas en nuestro canal. Y bueno, a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, los deleitamos con emprendedores muy talentosos y esperamos que se conecten en una próxima ocasión. Chao, chao.